retornamos con el programa. Gracias siempre por su preferencia. Estamos en 24 de diciembre. Tenemos una programación también especial con algunos temas que consideramos importantes. Este 2018 hemos visto la producción de algunos productos y la exportación de productos. Entre ellos, por ejemplo, uno que se estrella en Bolivia. Estamos hablando de la quinoa real y se exportó las primeras 40 toneladas, recuerda usted, hace días hacia China. ¿Qué se prevé para este 2019? Pues precisamente la exportación de quinoa, pero de más de 5.000 toneladas. Veamos. En el primer trimestre de la gestión 2019, Bolivia prevé exportar a China unas 5.600 toneladas de quinoa. El mercado asiático se abrió después de un proceso técnico que habilitó a 15 empresas bolivianas. El primer despacho del grano fue de 40 toneladas y se realizó el pasado 7 de diciembre. Según informó la gerente de la Cámara Boliviana de Exportadores de Quinoa y Productos Orgánicos, Paola Mejía, la asociación reúne a tres empresas: Irupana, Andean Valley y Coronilla S.A., que producirán el 60% de lo que se exportaría a China. La Asociación Nacional de Productores de Quinoa prevé que en el primer trimestre se enviarán unas 600 toneladas, según aseveró Nelson Pérez. La organización agrupa 3.600 productores de quinoa real de Oruro y Potosí. Recordemos que el presidente Evo Morales dio inicio el 7 a la inédita exportación de 40 toneladas orgánicas por unos 128 mil dólares al gigante asiático. La carga salió del país por el puerto de Hilo, Perú. En el primer envío, las empresas Sindan Organic y Andean Valley, dos de las 15 habilitadas, enviaron 20 toneladas cada una. Ambas firmas demostraron que cumplen con los estándares internacionales de calidad e inocuidad alimentaria, respaldadas en la certificación. Estamos en el último bloque del programa y bueno, estamos con noticias importantes, con noticias que esta jornada por lo menos nos ha preocupado, nos ha llamado la atención, nos ha indignado, y es el trabajo que realizó la policía a través del Ministerio de Gobierno, y se presentaba a los sospechosos del asesinato a una personal y de la transexual Litzy Hurtado. Si usted recuerda que ha sido asesinada, el tema de la familia y todo lo que significa esta agresión brutal, la homofobia con la que se ha procedido en este caso, ha hecho que se conozca hoy a los presuntos responsables de ello, y se habla de un menor de edad, incluso de una persona de 16 años. Hoy está con nosotros para hablar de este tema del trabajo y también algo de reflexión, porque aquí involucra también la sociedad y la familia como pilar fundamental. Está con nosotros el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilfredo Chávez, en los estudios. Viceministro, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches a nuestra audiencia en esta noche de Navidad, Nochebuena. Sí, estamos hoy con noticias de seguridad, es nuestro trabajo. La población ha conocido los antecedentes del caso que se ha suscitado en una discoteca. Una persona ha perdido la vida, ella pertenecía a un colectivo, los LGTB. Una persona que no había ocasionado daño a nadie, se tiene toda la información y se ha hecho el seguimiento a las imágenes, se ha hecho el seguimiento al caso y se ha presentado hoy por la mañana precisamente a dos de los posibles autores, según toda la colecta que se ha hecho en la investigación por la Policía Boliviana y el Ministerio Público, y en consecuencia se tiene ya las personas que consideramos unos responsables, y ahora debe avanzar la investigación, objeto de dar cuenta ya por los canales respectivos la situación procesal que les corresponderá, y asimismo también de la situación en general que vivimos los bolivianos al saber ya los pormenores de estas personas, de estos muchachos que han ocasionado esta muerte tan, tan horrenda que todos condenamos, ¿no? Viceministro, hay varios elementos, por ejemplo, el tema del uso de las cámaras de seguridad para ese tipo de identificación, ¿no?, de los responsables, presuntos responsables. Y también un dato que me gustaría entenderlo, porque ustedes lo daban a conocer, el que no hayan permitido los dueños de la misma discoteca que Litzy pueda ser atendida por un tema de pagar, pues, todo lo que está ocurriendo, los destrozos. Así es, lo que pasa es que se están perdiendo los valores, muchas personas que ven la parte económica, sobrevalorando la vida de las personas,
y no brindando las medidas de seguridad respectivas de los locales de atención pública. Es absolutamente censurable lo que ha ocurrido con los propietarios de este local, que tienen un gran responsabilidad penal en esto. Tienen que entrar en investigación, puesto que ellos han impedido que por un tema económico efectivamente se haya dado una atención más pronta a la víctima y quién sabe si haya podido salvar su vida. Entonces, esos elementos la investigación dará cuenta, pero en todo caso vemos que hay personas inescrupulosas que no les interesa la vida humana, les interesa lucrar, y esto se asocia a las pocas medidas de seguridad que dan en los locales. Nosotros hemos pedido, hemos tenido reuniones con los dueños de locales, bares, y hemos hecho charlas con ellos, con el personal de seguridad que debe estar allá presente, en fin. Creo que esto realmente nos sacude y nos hace pensar que debemos ser mucho más estrictos, más duros, coordinar. ¿Cómo lo hacemos con los municipios? Son hechos que se dan a veces en cualquier lugar, pero en este caso la connotación es la falta de auxilio oportuno por un tema absolutamente ajeno al tema que es pagar la cuenta, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas no, más que van aclarando la situación. Y claro, yo digo que la investigación penal también debe enfocarse a estas personas. Viceministro, es un tema de seguridad en los mismos centros. Estos centros lucran, generan, deberían brindar ciertas garantías a temas de seguridad. Se puede dar el hecho, sin embargo, hay elementos que se tienen que tomar en cuenta. Y ahí voy por un trabajo de los mismos municipios y un trabajo también de la institución policial. Existen reglas, por supuesto, para el funcionamiento de los locales de expendio de bebidas alcohólicas, discotecas, bares, expendio de alimentos, que son estos locales que están donde ha ocurrido el hecho, ¿no? Uno de estos. Lo que no se ha cumplido es una norma de creemos, de sentido común, de sentimiento humano, que es socorrer al que se encuentra desvalido, al que se encuentra herido, como el caso de la persona que ha fallecido, de Litzy, ¿no? Uh-huh. Esto es lo que nos llama profundamente la atención. Podría ser otra situación, e igual, con la misma incondolencia, esas personas podrían haber operado igual, ¿no? No nos parece apropiado, adecuado, no es ético, no es jurídicamente aceptable la omisión que ellos han hecho o la acción de impedir que se asista o que se dé una pronta atención. Es esto lo que realmente nos molesta, nos alarma, nos preocupa. Pero por el otro lado, se ha dado ya con los autores materiales del hecho, se han sido presentados, ya las pesquisas daban cuenta y se ha publicado justamente por nuestra policía las imágenes del sujeto con el arma homicida. Entonces ya esos elementos contornan, pues, cerrar un poco el caso y solamente ver los detalles, entre otros esta de la inatención que ha tenido la víctima, que ha sufrido tan triste muerte, ¿no?, en manos de estos muchachos, que ahora deben responder por sus acciones, ya que por su edad ellos pueden ser responsables penalmente. Eso le iba a preguntar. Uno de ellos es 16 años, ¿es imputable? Es imputable. Es imputable, es decir, puede responder como un adulto ante la ley penal. Es una de las previsiones del Código Penal y del procedimiento penal que permiten el enjuiciamiento de personas que superan esta edad. ¿De cuántas personas? ¿Dos menores de edad? ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿Había una menor, mujer también? Del menor de edad completamente, estamos hablando de él, que va a tener el mismo tipo de juzgamiento, claro, y en su procesamiento y en su, tal vez incluso en su forma de reclusión, puede acceder a otro lugar de reclusión, pero es un tema que lo va a ver seguramente el juez que esté a cargo de la audiencia cautelar, que tiene que ver con cuidado todos estos elementos a objeto de disponer lo que corresponda. Hay elementos realmente que contornan la forma en la que ha habido la agresión tan dura, tan terrible que ha pasado, ¿no? ¿Con antecedentes algunos de ellos? Sí, los antecedentes no figuran en este caso para el hecho, en el caso de investigación, no se toman en cuenta, no están con sentencia condenatoria, son referentes simplemente para el juez. Pero en todo caso, nos alarma que jóvenes, tan jóvenes, estén metidos en el delito. ¿Dónde están los padres? Todo nos echan al Estado, cuando en realidad es responsable de los padres, por lo menos hasta los 18 años, saber qué hacen sus hijos, a qué se dedican, están estudiando. A esas horas de la noche, ¿qué hacen esos muchachos en ese local? Es igual que en Santa Cruz, no le echen la culpa al Estado, por favor. Los padres tienen que asumir en el núcleo familiar primero su responsabilidad y luego compartimentar. Es seguridad ciudadana, todos somos parte de la seguridad. Nosotros los primeros actores de la seguridad somos los ciudadanos. Y queremos que eso se entienda por la población, porque si nosotros no nos cuidamos o no cuidamos a los nuestros hijos o las personas que están cerca de la familia, pues ¿qué va a ocurrir?
Esto no puede ser, y por eso este caso va a ser un caso ejemplar, ejemplarizador, para que estas cosas ojalá no se repitan en adelante. De hecho, es una llamada de atención. Qué lamentable que haya tenido que terminar esto, viceministro, decíamos, con la muerte de una persona, de una joven de 29 años, que estaba ahí, en ese espacio, sin molestar a nadie. Y que tengamos este tema, ¿no? Como para cerrar ese año, con el tema pendiente, el dolor de la familia, obviamente, en Santa Cruz. Y ahí está aquello que usted decía, la reflexión, porque en tema de seguridad está la policía, está el Ministerio de Gobierno, está el Estado, los municipios. Las sociedades y las familias, ¿no? Como núcleo principal. Así es, estamos todos, es un trabajo conjunto, transversal, es un concepto que se ha acuñado justamente ahora, moderno, de que el cuidado es de todos en primer lugar, partiendo de la familia, y por eso reflexionamos a nuestras familias, cuiden, llegue el año nuevo, tienen que saber los padres dónde están sus hijos, que les llamen, que los lleven, si son un poco menores, no menores de edad, pero 18, 9 años, son de cuidado, que no se repita lo que ha ocurrido este año empezando con Carla y Jesús, que ha empezado un año con una tragedia justamente por el exceso de alcohol, por la falta de control, imagínense, nadie quiere eso y pedimos por eso que los padres piensen bien a tiempo de dar permisos a sus hijos, dónde están, con quiénes están, que los controlen y que también nos ayudemos todos como sociedad. La policía tiene grandes tareas que cumplir, tenemos narcotráfico, contrabando, microtráfico, tenemos muchas cosas que hacer, y obviamente si nos ayudaran colaborando con su propia seguridad en la medida de lo que sí corresponde, que es en la familia, creo que seríamos muy agradecidos por esto también. Viceministro, a propósito de lo que usted va señalando, se ha establecido todo un plan de seguridad para las fiestas de fin de año. Sí, ya en principios de este mes se ha lanzado un plan en el cual se está resguardando todos los días las ciudades capitales, centros de abasto, mercados y otros más, dada cuenta que ya no han funcionado colegios, entonces se ha dislocado el personal policial y estas jornadas, esta noche, estos últimos días, hasta el año nuevo y pasando un poquito, se dispone de un operativo conjunto. He explicado muy bien el comandante un sistema de aros o anillos que permiten un control policial adecuado, siguiendo reglas estrictas en protocolo, a objeto de que las personas se sientan tranquilas cuando van a hacer sus compras, las recomendaciones de siempre, no lleven mucho dinero, no anden muy tarde, no anden con niños o con niñas, no hay movilidad, está todo lleno, las calles están llenas por el movimiento de mercado que tenemos en estas fechas y en Año Nuevo, entonces nos cuidaremos. Y por último, no consuman bebidas alcohólicas en exceso. Eso es lo que más daño puede hacer, peor si van con niños, están con niños, esto para Año Nuevo. Entonces, queremos fiestas tranquilas, queremos que rebajen realmente los índices alarmantes que se suscitan en estas fechas de fin de año y queremos ayudarnos todos. Nosotros hacemos estas cuatro recomendaciones, no aportar dinero, andar siempre con alguien de confianza, no estar muy tarde en la noche, no consumir alcohol y, por cierto, no estar con los niños en lugares de expendio público porque realmente los exponemos sin motivo, tal vez a empujones, no siempre al delito. Los niños pues son traviesos, entonces hay que cuidar de ellos y esta reflexión la hacemos de manera muy, muy cariñosa a nuestra gente para que nos cuidemos todos en este tiempo. La policía está resguardada, está haciendo servicios extraordinarios. ¿Qué quiere decir esto? Se están animando los turnos de descanso, objeto de que en estos días estemos con muchos policías en las calles. Van a estar cuidando el tránsito, van a estar cuidando el tufo alcohólico, van a estar cuidando en todo lado, objeto de que tengamos efectivamente la seguridad asegurada en nuestro país. Señor ministro, se ha desplegado los efectivos suficientes en los diferentes puntos. Así es. Eso es lo que estamos entendiendo. Ahora, hay un aspecto, y voy a ir relacionando, por ejemplo, al otro tema, ¿no? En tema de seguridad, ustedes decían esta mañana, estamos acelerando también con las cámaras de seguridad, el Bol 110. Sí. Evidentemente, este tema de la tecnología ayuda mucho en tema de seguridad. En gran medida, los casos que hemos tenido, este último, el de Cali y Jesús, ustedes me acompañaron en el año, una retrospectiva, gran parte de los casos han tenido el auxilio de cámaras de seguridad, que son de uso privado en algunos casos y de uso público en otros. Lo que hemos tenido como Estado este año, y vamos a plasmarlo el siguiente año ya con el ingreso pleno del proyecto Bol 110, que justamente incorpora cientos de cámaras de seguridad de uso público de la más alta tecnología en las calles de La Paz y El Alto, a objeto de precautelar nuestras ciudades de los delincuentes, los ladronzuelos,
estos que hacen microtráfico, en fin. Ese es el sistema que ofrecemos al país y que vamos a enlazar todas las cámaras que tengan ya los municipios instaladas, las gobernaciones en su caso, al proyecto BOL 110, ya que nuestro software permite esa asociación de diferentes plataformas para verificar la seguridad. Obviamente la reglamentación se está planteando una norma que nos permita también que acceder rápidamente a las cámaras de videovigilancia privadas, que nos permita acceder a información de las distintas proveedoras de datos como Serentel, Tigo, etcétera, ¿no? No propaganda, pero creo que son las que, y Viva, ¿no? Las que trabajan en el país, a acceder a bases de datos, a Serentel, en fin, una serie de elementos para facilitar la investigación, todo con el fin de dar seguridad a nuestras personas, a nuestros bolivianos y bolivianas. El 2019 va a ser un año de la seguridad. Estamos comprometiendo ese esfuerzo, estamos haciéndolo de manera seria, porque en sí nuestro centro de cómputo ya está terminado, nuestro centro nacional de comando ya está terminado. Lo que estamos haciendo es esperar los vehículos que lleguen un tiempo más, los adecuamos, los pintamos, va a ser hasta marzo o abril del siguiente año, y se terminan de instalar las cámaras en la ciudad del Alto también, y salimos con el proyecto 100%, está garantizado todo, el proyecto está en marcha. Queremos pedirles un par de meses más a los paseños y paseñas para empezar efectivamente el proyecto y de esta manera mejorar la sensación de seguridad que tenemos en el país. Viceministro, y agradecerle la verdad por su visita. Sabemos que, por ejemplo, en este momento están trabajando los efectivos policiales para brindar la seguridad como corresponde, hacen sus turnos y queremos también hacer extensivo y agradecerles por ese trabajo y el tema de la seguridad lo vamos a hacer todos con las recomendaciones que nos damos. No queremos tener noticias malas el día de mañana, el 1, el 2 de enero, que es como que se concentra todo, ¿no? Y es un trabajo sin duda que merece la pena reconocerlo, obviamente. Sí, saludamos a los hermanos policías que están en las calles circulando. Van a estar un ratito más a las 24 horas también recibiendo al Niño Jesús en las calles. Es un saludo especial para ellos, para todos los bolivianos que también se encuentran por algunos motivos en diferentes lugares, que no están en sus casas. Una feliz Navidad, que pasen una buena noche buena esta noche. Y a usted también, compañera Gabriela, con quien hemos compartido este año, pues todo lo mejor al canal, abrirnos las puertas para la información que brindamos oficialmente. Muchas gracias y felicidades. Muchísimas gracias, viceministro. Lo propio, agradecer siempre la preferencia, el confiar también y en este espacio poder brindar la información a todas las personas que nos siguen por Avellaneda la televisión. Estamos a una hora y un poco más de la Nochebuena y nosotros queremos agradecerle. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Felicidades al país. Gracias.